Salmi presenta las más leídas de telereportaje de hoy lunes 5 de abril. Asegura la Fede que en este proceso electoral le preocupa más la injerencia de los delincuentes de cuello blanco que lo del crimen organizado. Como dijo el presidente, la delincuencia de cuello blanco es más fuerte. Advierte el presidente Obrador que hará uso de su derecho a réplica por las críticas que se hagan a su gobierno durante las campañas. Si los medios siguen, ¿no?, como lo han hecho, cuestionándonos, casi todos, pues yo voy a estar aclarando. El peso se cotiza a su mejor nivel desde mediados de febrero. Golpean a adulto de la tercera edad hasta matarlo en Boquerón Centro. Exhiben en redes sociales otro caso de abuso policial, ahora por elementos de Puebla contra un adulto mayor. El gobierno anuncia una investigación. Es indignante el abuso policial sobre ciudadanos. Y vamos a investigar este caso. Supera el mundo los 130 millones de casos de COVID-19. Tendencia de contagios permanece al alza. Registra Tabasco 41 nuevos casos positivos de COVID-19 y una defunción, la cual se registró en días pasados. Considera AMLO que el caso de la enfermera que simula vacunar a un adulto mayor pudo ser un montaje para atacar su gobierno. Lo que hay que ver es si no fue montado. Por cierto, AMLO informa que no se vacunará por recomendación de sus médicos. Revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable por ahora que me vacune. Aplican en Tacotalpa vacuna anticovid de CanSino, antígeno de una sola dosis. Aplicarán segunda dosis de vacuna anticovid a adultos mayores a partir del miércoles en Paraíso y del viernes en Teapa. Presenta Juan Torres el libro Tabasco, danzas, tradiciones y fiestas patronales con los principales eventos culturales del estado. Es un calendario de las fiestas tradicionales que hay en las comunidades de nuestro estado. Vladimir Putin va por dos mandatos más como presidente de Rusia. Promulga ley que le permitirá buscar la reelección para continuar en el poder hasta 2036. Seguimos haciendo historia.